Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Soy Lynette Miles y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Les traigo una receta que sé que les va a gustar mucho y a lo mejor a sus maridos más. Primero me voy a poner mi aceitito de Sensation, a ver si lo logramos ver. Este aceite es una mezcla de ylang ylang, jazmín, geranio, bergamota y coriander. Me encanta este aceite, no me encanta tanto su olor y los aceites que contiene, sí, qué chistoso, ¿verdad? Bueno, huele mucho, bueno, me da mucho el olor a ylang ylang y el ylang ylang sí me gusta mucho. Pero sabe, como que no es un aceite al que acudo mucho, entonces por eso les traigo esta recetita que les va a gustar para una noche de pasión, o si todas las noches quieres que sea una noche de pasión, pues qué mejor, ¿verdad? Vas a tener a tu marido muy contento. Pues bueno, voy a empezar poniéndome mi aceite de Sensation porque esta es una noche de pasión en una botellita y ya viene listo. Entonces, este, ¿cómo lo puedes utilizar? Bueno, lo puedes activar, te lo puedes poner en el cuello, en la nuca, en los hombros, lo puedes poner en el difusor, puedes ponérselo a tu esposo también, apoya el sistema emocional, apoya el sistema endocrino y pues bueno, su nombre lo dice, Sensation, te apoya para una excelente noche de pasión, te lo puedes poner en el vientre bajo y lo mismo podemos hacer con la mezcla que les voy a platicar, que es una mezcla súper fácil que contiene 6 aceites esenciales. Y quiero que la hagamos juntos. Necesitas un rolón, que es una botellita vacía. A mí me gustan mucho estas de Young Living, que están súper hermosas. Y bueno, en esta ocasión, esta botellita las venden en Estados Unidos Young Living, pero no te preocupes, si no tienes esta, puedes usar cualquier otro potecito de rolón que tengas, que vendan en Amazon, en Mercado Libre o donde sea, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a necesitar aparte de tu botellita de rolón? Un aceite portador con el cual vas a rellenar y vas a hacer que se mezclen tus aceites esenciales con el aceite portador. Ahora, ¿qué aceites esenciales son las estrellas de este video? Bueno, pues se los voy a ir platicando y voy a ir agregando uno a uno esos aceites esenciales y así me acompañan y van haciendo esta mezcla conmigo si ustedes quieren. En la descripción del video les voy a poner los aceites que son para que pues puedan acudir a la recetita ahí por escrito. Vamos a empezar con nuestro aceite de lavanda. La verdad es que la lavanda me gusta muchísimo y pues es un aceite que no nos puede faltar en nuestra habitación, en una noche de pasión, ¿por qué no, verdad? Vamos a ponerle 6 gotitas de aceite esencial de lavanda. A mí me encanta la lavanda. Ahora sí que para todo. Después vamos a usar nuestro aceite de jazmín. Me gusta mucho también el aceite de jazmín, pero también es un aceite que es muy fuerte. Lo puedes usar como perfume y pues para esta noche de pasión está maravilloso. Vamos a ponerle 3 gotitas de nuestro aceite de jazmín. Tú puedes hacer este rolón en 5 mililitros, en 10 mililitros o en 15 mililitros y tú puedes ajustar las gotas a como tú prefieras, ¿ok? Nos vamos con nuestro tercer aceite y es nuestro aceite de patchouli. Ahora, ¿qué pasa, Lynette, si no tengo alguno de los aceites que estás mencionando? Bueno, pues hazlo sin alguno de estos y pues esperemos que también te funcione muy bien, pero si los tienes todos o te puedes hacer de todos los aceites, pues qué mejor, ¿verdad? Vamos a ponerle 3 gotitas de nuestro aceite esencial de patchouli. Es un poquito más espeso este aceite y por eso se tarda un poquito más en salir. Listo. Después, vamos a continuar con nuestro cuarto aceite, que es el aceite de Sacred Sandalwood. Puede ser solamente el sándalo o el sándalo sagrado, como en este caso, que es el que voy a utilizar yo. Le voy a poner 2 gotitas de sándalo. Ay, me gusta muchísimo cómo huele este aceite. Aquí vienen estas 2 gotitas divinas. Luego nos vamos con un aceite súper común que de seguro también tienes por ahí, que es el aceite de naranja. Este es un aceite muy feliz, este es un aceite que te va a servir muchísimo en esta noche de pasión. Ya viene el 14 de febrero y digo, uno no se tiene que esperar a que sea 14 de febrero, ¿verdad? Para tener una noche de pasión. Entonces, pues bueno, se las quise compartir de una vez. Y nos vamos con el último aceite que ahorita les platicaba de ylang ylang, que pues la verdad es un aceite súper afrodisíaco. Entonces vamos a ponerle también 2 gotitas de ylang ylang. Y listo, ya tenemos todos nuestros aceites esenciales. Ahora, ¿con qué aceite puedes rellenar?
pues bueno, puedes rellenar con tu aceite de B6 de Young Living, que me encanta. Este es uno de los aceites portadores que más me gusta. Pero también tenemos, ¿saben qué? Tengo uno que está, no me lo traje, está en mi recámara, que se llama Sensation, así como el aceite, ¿ok? Pero le voy a poner Relaxation, se me antojó hacerlo en esta ocasión con Relaxation, pero no te preocupes mucho, si no tienes ninguno de estos, lo puedes rellenar incluso con aceite de coco y está perfecto, ¿ok? Entonces le voy a poner mi taponcito, listo, lo voy a revolver y te lo puedes poner en las muñecas, detrás de las orejas. De hecho, cualquiera de estos aceites, o si tienes el de Sensation, es el que te recomiendo que pongas en el difusor, o jazmín, o ylang ylang, de estos que tengo aquí, así se me antojan. Si no tuvieras el Sensation, y te diría, bueno, pues ¿qué aceite puedes poner? Bueno, pues pon jazmín o pon ylang ylang. Los puedes revolver con lavanda, que es delicioso, pero poquitas gotas, ¿ok? Porque sí huele mucho, o sea, lo que es jazmín y ylang ylang son olores muy fuertes y obviamente quieres atraer a tu pareja, ¿verdad? Entonces tampoco quieres que te hace como que huele demasiado, pero para una noche de pasión de verdad que hasta me sonrojo. Pero sí funciona, sí funciona. Me encanta esta receta, huele, huele súper rico, de verdad que es un perfume que lo puedes usar todos los días porque pues te apoya emocionalmente y pues te apoya también a tener esas ganas que a lo mejor te hacen falta. Pero también recuerda ver el video que les platiqué de las hormonas, porque a veces pues nos puede pasar a las mujeres que a lo mejor no tenemos muchas ganas por ahí de hacer cosillas en las noches, o a cualquier hora del día. Entonces tenemos que también atender siempre a nuestras hormonas. Entonces recuerda no dejar olvidadas las hormonas, atiende tus hormonas porque a lo mejor por ahí vienen algunos problemas de falta de libido, ¿verdad? Entonces es súper importante que atiendas esas hormonas y bueno, una ayudadita para una noche de pasión, pues no cae nada mal, ¿verdad? Espero que lo disfruten muchísimo y que tengan una súper bella noche. Bye, bye.